el porcentaje es demasiado bajo. Tengo que decirse. No me había dado cuenta que la guardia había empezado a adoptar un nuevo diseño de altavoz. Los clientes más distinguidos honran esta tienda. Los más nobles saben... Entonces, adiós. ¿Pero qué demonios has bebido? Oh, increíble. No puedes hacer lo que te venga en gana. Averroes era un pagano infiel, con el alma más negra que un amante turco. Pero era un gran sanador. Y yo conozco Esta semana, venid a mi tienda y ved el fascinante trabajo de Liberale da Verona y su discípulo Caroto. No solemos encontrar este estilo en Roma. Para las damas, tengo una incomparable... Otro día será, caballero. ¡Hey! Obras selectas.
la buena decisión, sí, señor. Desmond ha vuelto. No tenemos tiempo de charlar. Tenemos trabajo. Hablamos luego. Me gusta hablar de estas cosas, Desmond, pero ahora tenemos trabajo.
¿Estás listo para seguir? Solo uso las mejores lanas, sedas y cueros. Y mis productos. Duran toda una vida. Los ciudadanos aman. No hay recursos.
abajo la chusma. Estoy harto de servir a esos porcios. Voy a volver a la herrería. No, pues. No he visto a ningún forastero. ¿De veras?
Tenemos una excelente fragua donde moldear cualquier metal y cubrir. Hasta la próxima. Estaré aquí por si quería faltarte al respeto. Administrador de quejas en el Vaticano. Para crímenes más graves, por favor, presentaos ante un miembro de la...
podría ser él. Espera. Voy a mirar más de capucha. Esto no me gusta. Y cada vez hay más cadáveres. Mejor me largo. ¡Espera! ¡Alto a la guardia! ¿Dónde se ha ido? Barbas de Santa Ana. ¡Va, qué anda ese perro de allí! Soy hombre de tal. ¡Sálvate, mejor de los cielos! ¡Qué locura! ¡Ah, impresionante! Pero es mejor mantenerse lejos de la boca.
alto, por favor. Tú, alto ahí. Ese tipo alto me resulta familiar. ¿A dónde ha huido nuestro pájaro? Mercenarios, miembros de la milicia u oficiales que deseen unirse a las fuerzas de nuestro santo padre Alejandro y luchar por la gloria de Dios, deben presentarse en el cuartel papal más cercano. El comandante de la guardia del Papa, el duque César Borgia, ha emitido un decreto la disolución de todas las fuerzas y milicias no afiliadas dentro de los distritos de la ciudad. Vigilad siempre lo que os rodea. Nuestra fuerza viene de la observación. Los asesinos no atacarán de frente. Se acercarán desde algún escondrijo. Nunca bajéis la guardia. Si sigo vivo es porque escucho, miro y agudizo los sentidos en todo momento. ¡Eh, tú! Presta atención. Podría haberte matado ahora mismo. Seguidme en todo momento. Tengo experiencia con los asesinos. Los conozco. Haced lo que yo y estaréis a salvo. Deben presentarse en el cuartel papal más cercano. Estoy contigo, hermano. ¿De nosotros? La campaña de Romaña marcha también, que varios regimientos han sido devueltos a casa cargados de botines. Señoría, César Borgia, ahora parte de... ¡Dale! No perdáis la oportunidad. ¡Tengo a esa raza! ¡Ahí! El comandante de la guardia del Papa, el duque César Borgia, ha pedido un decreto por su santidad, en el que pide la disolución de todas las fuerzas y milicias no afiliadas dentro de los distritos de la ciudad. Todos los soldados, guardias, mercenarios, miembros de la milicia u oficiales que deseen unirse a las fuerzas de nuestro santo padre Alejandro y luchar por la gloria de Dios, deben presentarse en el cuartel papal más cercano. La campaña de Romaña marcha también, que varios regimientos han sido devueltos a casa cargados de botines. Su señoría, César Borgia, ha otorgado parte de esas anheladas tierras a aquellos de sus valientes que eligen quedarse allí. No perdáis la oportunidad. La campaña de Romaña marcha también, que varios regimientos han sido devueltos a casa cargados de botines. Su señoría, César Borgia, ha otorgado parte de esas anheladas tierras a aquellos de sus valientes que eligen quedarse allí. ¡No te salgo! ¡Huye!
Puede que sea caro, pero mis productos valen lo que cobro. Jamás... he vendido nada de baja calidad. Debe crecer. Pero los Borgia, la estrategia. En la explanada que hay detrás de San Pablo, Cuore de Mura. Los campeones recibirán grandiosos premios. Y el caballero más valiente conseguirá cuatro.
Estoy buscando a quienes guían a los seguidores de Rómulo. Perfecto. Una forma de subir si caigo. ¡Escúchanos, Rómulo! ¿Qué debemos hacer con este intruso? ¡No escuchéis! Son los Borgia quienes hablan por él, no vuestro dios. Rómulo dice que el asesino debe morir. Thank you.
allí! ¡A por él! Prendiendo fuego trono en el infierno. ¿Cómo? Ezio. Zorro, me sorprende encontrarte. Dime, ¿qué te ha traído ante mi puerta? Espera, deja que lo adivine. Siempre aciertas. ¿Quieres que te preste a mis espías? Únete a mí. ¿Y ayudar a Maquiavelo? No, gracias. Ese hombre ha traicionado a la orden. Una acusación muy seria para un ladrón. ¿Qué pruebas tienes? Era embajador en la corte del Papa y viajó como huésped personal del propio César. Y sé que te abandonó justo antes del ataque de la villa. Maquiavelo no es hombre de amigos, pero es un asesino, no un traidor. No lo sé, no me convence. Ah, en este momento se reúne con alguien en el Trastevere. ¿Quieres acompañarme? Te seguiré.
no estás en la selva, animal. ¿Entiendes por qué sospecho? A mi hijo Claudio. Van a disparar contra él. Yo mataré a estos. Vamos, vea por los otros. Presta atención. Haz lo que yo. Por aquí. La Cámara del Distrito solicita... Pudiésemos cambiar realmente las... Librando a esta ciudad de esa rata. Seguro.
Vamos. ¡Claudio! Oh, gracias, Messer. Y tú quédate en casa unos días, ragazzo. Los guardias te están buscando. Sí, he visto los carteles. Pues arráncalos. Puedes dar unos florines a los heraldos por su silencio. O puedo matar a los testigos. Ya sabes cómo desaparecer. Esta ha sido una gran noche. Zorro, escúchame. Sé lo que hemos visto, pero no hay nada que temer de Maquiavelo. Estoy convencido. Te doy las gracias por salvar la vida de Claudio. Si tú dices que Maquiavelo es fiel a nuestra causa, te creeré. ¿Qué hay de los ladrones? Queríamos reparar este viejo edificio, pero ahora que trabajaremos juntos, me gustaría saber qué piensas. Es importante que los Borgia no husmen. Podría parecer una posada. Sí. Me gusta la idea. Entonces lo haremos así. El placer ha sido mío, señor. Bienvenido, Ezio, a la zorra dormilona. La posada es perfecta. Nadie sospechará su verdadero uso. Todo lo dirigiremos desde aquí. Ven a verme cuando quieras. Puedo ofrecerte objetivos que ayudarán a nuestra causa en la ciudad. Veo que tus ladrones compiten entre sí. Puedes participar si quieres. Tal vez les enseñes un par de cosas. Ah, sí, lo olvidaba. También tenemos apuestas. Es una gran fuente de ingresos, porque hacemos que los guardias de los Borgia siempre pierdan. Una cosa más. Necesito que tus espías busquen el fruto. Me lo han arrebatado. Ya estamos registrando toda la ciudad. Molto bene. Ven a Isla Tiberina cuando encuentres algo. Lo haré. Thank you.
Ezio. ¿Puedo ayudarte en algo? Los ladrones de Roma son jóvenes. Hábiles, pero jóvenes. Y muy pendencieros. ¿Otra banda? Sí, Cento Occhi, lacayos de César Borgia. Son nuestro quebradero de cabeza. ¿Dónde dices que están? Mis ladrones te lo dirán. Noble señor, te merece la pena pagar un poco más, porque lo que yo ofrezco merece la pena. Jamás han pillado. No desnudo a ningún cliente mío. Ven, distinguido cliente. Cualquier hombre vale lo mismo. En mi tienda solo vendo ropa. Otra ocasión, pues. No.